Buenas, bienvenidos a este curso de Open Webinars. Vamos a hacer el curso de AWS para desarrolladores. Mi nombre es Manuel Franco, soy DevOps y AWS Solution Architect en Genially. Durante este curso vamos a necesitar los siguientes requisitos, como puede ser un PC con Linux o Mac para seguir las explicaciones, conexión a Internet para el tema de acceder a la consola de AWS o descargarnos algunos paquetes necesarios. Y después también necesitaremos algunos conocimientos básicos previos de Cloud Computing para no perdernos en algunos conceptos un poco más básicos. Como recomendación, puedo recomendaros ver el taller que está subido aquí a Open Webinar de introducción al Cloud Computing. Y bueno, podemos pasar al siguiente punto, que es el índice del curso. Vamos a ver los principales servicios de computación en AWS, como pueden ser S2 o Lambda. Vamos a ver también los servicios de base de datos que nos ofrecen, como RDS o DynamoDB. Veremos cómo desplegar nuestras propias aplicaciones con Elastic BeanStalk. También podemos ver que vamos a ver monitorización para monitorizar esas aplicaciones. Serverless, veremos algunos conceptos de serverless, cómo nos ofrece AWS Serverless. Veremos cosas de contenedores, cómo ponerlos a funcionar. Algo de monitorización también sobre contenedores. Y también el manejo de código en AWS, como puede ser el control de versiones, cómo hacer nuestros pipelines, incluso hacer nuestras propias compilaciones en la nube. Los objetivos que nos planteamos en este curso, pues tener una idea principal de los servicios de AWS, cómo podemos utilizarlos y demás. Desplegar nuestra aplicación en AWS, además de monitorizarla para saber el estado en todo momento de la aplicación. Bueno, hasta aquí este vídeo sobre AWS. Espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y entra en el curso en Open Webinars.